Bienvenidos a un nuevo video en el canal Reyes del Esférico, el lugar donde exploramos los aspectos más intrigantes y polémicos del mundo del fútbol. Hoy, nos adentramos en la vida de uno de los jugadores más controvertidos de nuestra época, Neymar Jr. Neymar Jr., conocido por su habilidad excepcional en el campo, también ha estado envuelto en innumerables controversias a lo largo de su carrera. Desde sus enfrentamientos con rivales hasta sus decisiones fuera de la cancha, el futbolista brasileño ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol. Prepárate para sumergirte en un mundo de controversias, opiniones encontradas y momentos que han dejado su marca en la historia del fútbol. Así que aprieta tus cinturones y acompáñanos en este apasionante viaje mientras exploramos las 5 polémicas más grandes de Neymar Jr. Pero antes de empezar, quisiera pedirte que si no estás suscrito a este canal, nos apoyes con un like y presionando el botón de suscribirte para que así estés al tanto de todo nuestro contenido. Sin más nada que agregar, empecemos con el video. La primera y quizás la más conocida controversia que rodea a Neymar Jr. son sus simulaciones y exageraciones en el campo. A lo largo de su carrera, el futbolista brasileño ha sido objeto de críticas y debates por sus reacciones exageradas ante faltas o contactos mínimos, buscando influir en las decisiones arbitrales. Neymar Jr. es conocido por su habilidad técnica excepcional y su capacidad para desequilibrar a los defensores rivales. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por caer al suelo de manera dramática y aparentemente exagerada, incluso cuando el contacto es mínimo o inexistente. Estas simulaciones han generado un gran descontento entre los aficionados, jugadores y entrenadores de fútbol y han llevado a la discusión sobre la ética en el deporte. La controversia en torno a las simulaciones de Neymar Jr. alcanzó su punto máximo durante la Copa Mundial 2018, celebrada en Rusia. En varios partidos del torneo, el jugador brasileño fue acusado de simular faltas y buscar engañar a los árbitros para obtener ventajas injustas. Sus reacciones teatrales ante los contactos, o incluso la falta de ellos, generaron una gran atención mediática y desencadenaron un intenso debate en todo el mundo del fútbol. La crítica principal hacia Neymar Jr. es que sus simulaciones y exageraciones socavan la integridad del juego. Se argumenta que este tipo de comportamiento fomenta la falta de deportividad y la manipulación de las decisiones arbitrales, lo cual va en contra de los valores fundamentales del deporte. La segunda gran controversia que rodea a Neymar Jr. se produjo durante la Copa Mundial de la FIFA 2014, celebrada en Brasil. En un partido de la fase de grupos entre Brasil e Italia, Neymar Jr. estuvo involucrado en un incidente que generó una gran polémica y atrajo la atención de todo el mundo del fútbol. Durante el encuentro, el defensor italiano Giorgio Chiellini acusó a Neymar Jr. de morderlo en el hombro. Las imágenes de televisión mostraron a Chiellini mostrando la marca de la supuesta mordida y protestando ante el árbitro. Este incidente recordó a otro famoso caso de mordida en el fútbol, protagonizado por el jugador uruguayo Luis Suárez en la Copa Mundial de la FIFA 2014. La situación generó una intensa controversia y provocó un debate acalorado sobre el comportamiento de Neymar Jr. en el campo. Mientras algunos lo acusaron de conducta antideportiva y violenta, otros argumentaron que se trataba de una exageración por parte de Chiellini y una táctica para desestabilizar al jugador brasileño. La FIFA abrió una investigación sobre el incidente y finalmente suspendió a Luis Suárez, pero no tomó ninguna medida disciplinaria contra Neymar Jr. debido a la falta de pruebas concluyentes. A pesar de ello, el incidente dejó una mancha en la imagen de Neymar Jr. y se convirtió en uno de los momentos más polémicos de su carrera. La tercera gran controversia que rodea a Neymar Jr. está relacionada con su transferencia récord del Barcelona al Paris Saint-Germain, PSG, en el verano de 2017. Esta transferencia se convirtió en la más cara en la historia del fútbol, con un costo reportado de 222 millones de euros. El traspaso de Neymar Jr. al PSG generó una gran controversia y críticas tanto por el costo astronómico como por las implicaciones financieras y éticas del acuerdo. El Barcelona, club al que Neymar Jr. había llegado en 2013 y donde se había consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, se vio sorprendido por la noticia de su partida. El monto récord de la transferencia generó un intenso debate sobre los valores inflados en el mercado de fichajes y la sostenibilidad económica de los clubes de fútbol. Muchos argumentaron que el costo del traspaso era excesivo y que estaba distorsionando el mercado, lo que dificultaba a otros clubes competir en términos económicos.
Además, la salida de Neymar Jr. del Barcelona dejó una sensación de traición entre algunos aficionados del club catalán. Su partida repentina y la forma en que se llevó a cabo generaron resentimiento y críticas hacia el jugador brasileño. Por otro lado, la transferencia también tuvo implicaciones para el PSG y el fair play financiero de la UEFA. El club francés tuvo que demostrar que tenía los recursos financieros para afrontar el traspaso y cumplir con las regulaciones del fair play financiero, que buscan evitar que los clubes gasten más dinero del que generan. Si te está gustando este video, te recuerdo que puedes apoyarnos dando un like, suscribiéndote al canal y dejando un comentario en la parte de abajo, ya sea enviando saludos diciendo desde qué ciudad o país nos ves. Nos gustaría leerte. Sin más que agregar, continuemos con el video. La cuarta gran controversia que rodea a Neymar Jr. han sido sin duda los conflictos con sus compañeros de equipo, especialmente con el delantero uruguayo Edinson Cavani, durante su tiempo en el Paris Saint-Germain. En la temporada 2017 a 2018, Neymar Jr. y Cavani tuvieron varios desacuerdos en el terreno de juego, específicamente relacionados con la ejecución de lanzamientos de penalti. Ambos jugadores querían asumir la responsabilidad de patear los penales, lo que generó tensiones y disputas públicas. En un partido de la Liga 1, hubo un enfrentamiento notable entre Neymar Jr. y Cavani por la disputa de un penalti. Neymar Jr. intentó tomar el balón para patear el penalti, pero Cavani también quería asumir esa responsabilidad. La situación se volvió tensa y se informó que hubo una discusión acalorada entre los dos jugadores en el vestuario después del partido. Esta disputa generó especulaciones y críticas sobre la falta de unidad y camaradería en el vestuario del PSG. Se cuestionó la capacidad de Neymar Jr. para trabajar en equipo y poner los intereses del equipo por encima de los individuales. Además, algunos creían que la disputa pública entre Neymar Jr. y Cavani estaba afectando el rendimiento y la armonía del equipo en general. Aunque Neymar Jr. y Cavani finalmente llegaron a un acuerdo y el PSG tomó medidas para resolver la situación, el incidente dejó una marca en la trayectoria de Neymar Jr. y alimentó las críticas sobre su actitud y comportamiento en el vestuario. Y en este momento ahora de la Copa no he hablado con él. Sí he sabido de todo lo que está pasando, de este momento, de estas lesiones. Y por último, la quinta gran controversia que rodea a Neymar se relaciona con acusaciones de agresión sexual y violación que fueron presentadas en su contra en 2019. Una mujer brasileña acusó a Neymar Jr. de haberla violado en un hotel de París en mayo de 2019. Según la denuncia, el incidente habría ocurrido durante un encuentro entre ambos. Las acusaciones fueron ampliamente publicitadas y generaron una gran atención mediática a nivel mundial. Neymar Jr. negó rotundamente las acusaciones y afirmó que la relación fue consensuada. El futbolista brasileño publicó en sus redes sociales mensajes y pruebas que, según él, demostraban su inocencia, incluyendo conversaciones privadas con la mujer que denunció el supuesto delito. El caso fue investigado por las autoridades brasileñas y se llevaron a cabo entrevistas y recopilación de pruebas. Posteriormente, las acusaciones fueron retiradas por falta de pruebas suficientes y el caso fue archivado. La controversia generada por estas acusaciones tuvo un impacto significativo en la imagen pública y la reputación de Neymar Jr. El caso dividió a la opinión pública y generó debates acerca de la credibilidad de las acusaciones y la presunción de inocencia. Algunos criticaron la forma en que Neymar Jr. manejó la situación públicamente, mientras que otros lo defendieron y consideraron que fue víctima de una acusación falsa. Es importante destacar que el caso fue cerrado y Neymar no fue declarado culpable de ningún delito. Sin embargo, la controversia y las acusaciones tuvieron un impacto duradero en su reputación y dejaron una huella en su carrera profesional. Recuerda dar like si te gustó el video, suscribirte y deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Nos vemos en la próxima.